Después de 6 días de minga nacional, se logró un primer acercamiento entre la vocería de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular y una delegación del gobierno, en cabeza del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. En dicho acercamiento, la cumbre agraria exigió garantías para la movilización y el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran participando de la minga nacional. Estamos en el sexto día de paro nacional de minga agraria campesina étnica y popular. Más de 100.000 personas movilizadas en 100 puntos del país, 27 departamentos en movilización, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, pobladores urbanos, sectores estudiantiles, sectores transportadores. Todo el país está en las carreteras, en las calles movilizándose. Tenemos 3 personas que han sido asesinadas en la carretera, más de 100 personas que han sido llevadas a la cárcel, judicializadas, tenemos más de 135 heridos, gente amenazada, han habido sobrevuelos a los sitios de concentración, infiltración de personas armadas en las movilizaciones, panfletos ofreciendo dinero por nombres de los líderes. Bueno, ha habido un sinnúmero de comportamientos agresivos hacia la movilización, además de toda la guerra mediática que el gobierno ha hecho contra la cumbre agraria, desvirtuando los objetivos que la tienen hoy en este ejercicio de movilización. Entonces, nos preocupa lógicamente este anuncio, nos angustia mucho porque tenemos más de 100.000 personas en las carreteras que están sufriendo, pero nos toca continuar en el sentido que necesitamos que el gobierno se siente a negociar el pliego único nacional. Mientras el gobierno plantea una ruta de negociación con las vocerías de cumbre, en las carreteras sigue reprimiendo las comunidades indígenas, sigue reprimiendo las comunidades afrodescendientes, sigue reprimiendo las comunidades campesinas, se acaba de dar la orden de duplicar la cantidad de fuerza pública en las carreteras y de desalojar inmediatamente los puntos en los que la gente está concentrada, está movilizada. En esta reunión, las vocerías de Cumbre Agraria le están exigiendo al gobierno garantías para la movilización social. La represión a la minga ha dejado 3 indígenas muertos, 135 detenciones y cientos de heridos. Si bien durante este primer acercamiento el gobierno se comprometió a dar garantías para la movilización y la protesta, los ministros siguen evadiendo la difícil situación de violación a los derechos humanos en los diferentes puntos de concentración. ¿Qué reporten? Bueno, siguiente pregunta. Ministro, ¿qué reporte recibió usted del Valle del Cauca en cuanto a vías? ¿Cómo? Con el compromiso de garantizar el legítimo derecho a la protesta, realizar un desbloqueo humanitario en el departamento del Cauca e instalar una mesa de negociación, concluyó dicho encuentro. El gobierno nacional, en cabeza del doctor Fernando Cristo, ministro del Interior, reconoce el derecho a la protesta, legitima la cumbre agraria como una organización representante de pueblos indígenas, afros y campesinos, se compromete a retirar el ejército de los sitios donde están los manifestantes, se compromete a verificar las violaciones de derechos humanos que han habido, donde hay 3 asesinados, hay ya cientos de heridos y personas detenidas. Se instala la subcomisión de derechos humanos en conjunto con unos delegados de las Naciones Unidas para iniciar ya mismo esta misión de verificación en los sitios donde han sucedido estos acontecimientos. Ellos nos plantearon la necesidad de instalar la mesa de conversaciones, pero si no hay garantías, ¿cómo vamos a instalar la mesa de conversaciones? Mañana seguramente nos vamos a volver a encontrar, a mirar cómo ha evolucionado eso que posiblemente ellos pudieran hacer entre esta tarde-noche, sí, retirando la fuerza pública, conversando, y ya se escuchó pues lo que nos dijo el ministro del Interior, donde hay un reconocimiento legítimo a la cumbre agraria campesina étnica y popular, y vamos a ver cómo transcurre la noche de hoy. Una noche después de haber finalizado esta reunión, la cumbre agraria denunció que todos los acuerdos pactados fueron incumplidos por parte del gobierno nacional.
Esta mañana se vuelven a presentar incumplimientos por parte del gobierno. Ayer se acuerda que hoy se va a instalar la mesa de garantías y derechos humanos en horas de la mañana con presencia del Ministerio del Interior. El ministro afirma que esa reunión no se va a dar. Y se realiza ese primer incumplimiento. Un segundo incumplimiento que se realiza es que los puntos de movilización y de bloqueo, aunque el gobierno dijo que iba a retirar la fuerza pública, no la ha retirado, sino que ha continuado hostigando. Es decir, que la reunión que duró ayer todo el día entre vocerías de cumbre agraria y gobierno no sirvió para nada, porque hoy el gobierno desconoció todos los acuerdos, entonces estamos como ayer otra vez. Finalmente, los voceros hicieron un llamado a todas las personas que se encuentran movilizadas, motivándolas a continuar defendiendo sus derechos y luchando por lo que les pertenece. Yo animo a todas nuestras organizaciones campesinas, indígenas y afros que hoy se encuentran movilizados en diferentes regiones, que no bajemos la guardia, compañeros y compañeras. Yo creo que nosotros no podemos salir derrotados esta minga, sino a lo contrario, tenemos que llevar ganancias para nuestras comunidades, por el bien de nuestra gente, ya que nosotros hemos sufrido muchas violaciones de los derechos humanos y creo que nuestra gente merece al menos un aliento sobre lo que podemos llegar con el gobierno nacional en estos acuerdos que tanto hemos exigido desde las carreteras, desde las vías, desde los ríos y mares que están en nuestros territorios. Mandamos un mensaje a todos los mingueros que se encuentran a lo largo y ancho del país, en todos los puntos de concentración, a las organizaciones indígenas de la UNIP, pero también al movimiento campesino, a los compañeros afrocolombianos, a doblegar los esfuerzos para seguir sosteniendo esta minga nacional. Vamos a aumentar todos los puntos de concentración a nivel nacional. Saludamos el paro de los camioneros que fue declarado para el 6, para el día martes, entiendo, y convocamos a todo el pueblo colombiano a la solidaridad con las justas reclamaciones de los verdaderos dueños de la paz en el país.